Osondo. Bai. Bueno, guardión. Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu ona bertaratzeagatik, bai komunikabidei eta baita ere eta bereziki durangarrei. Hainbat esparrutan lanean aritzeagatik ezagunak eta guretzat oso esanguratsuak zareten gizon eta emakumei. Bai kulturaren esparruan aritzeagatik, antzerkian, musikan, kirolan, herri mugimenduetan, elkarteetan, eta baita ere norbanako gisa askok eta askok egin izan duzuen lanarengatik ezagunak eta esanguratsuak guretzat. Dakizuen bezala gure esku dago herri dinamika bezala jaio zen, eta horregatik hasiera-hasieratik guretzat benetan funtsezkoa izan da herritarren parte hartzea bermatzea eta bultzatzea. Horregatik oso pozgarria da gaurkoan hemen halako talde zabala, herritarrez osatutako talde zabala bilduta ikuste. Gaurko prentzaurreko honetara etortzeko gonbitea egin genizuen, Durangoko gure esku dago taldeak eskuartean daukan proiektuari zuen babesa emateko eskatu genizuen eta baiezkoa eman zen diguten. Eta hori, hau da, zuen baietza, eskertu nahi dizuegu. Datozen hilabeteotan, eskuartean izango dugun erronka handiari atxikimendua agertzeagatik eskerra eman nahi dizuegu. Agradeceros en primer lugar vuestra presencia hoy y aquí, tanto a los medios de comunicación como sobre todo a las duranguesas y a los durangueses que os habéis acercado para mostrar vuestro apoyo al proceso en el que Gure Esku Dago de Durango está inmerso. Nos hemos reunido aquí en un grupo nutrido y variado de ciudadanas y ciudadanos conocidos y para nosotros muy importantes por la labor que venís realizando en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito de la cultura, teatro, música, deporte, movimientos populares, asociaciones o también a nivel individual. La labor que venís realizando muchos de vosotros es de verdad harto conocida y para nosotros muy importante. Como sabéis, Gure Esku Dago surgió como dinámica popular y por lo tanto para nosotros siempre ha sido primordial garantizar y promover la participación ciudadana. Por eso bueno, pues nos llena de ilusión ver aquí reunido un grupo tan amplio de duranguesas y de durangueses. Gracias, por tanto, por aceptar. Gracias, por tanto, por aceptar nuestra invitación y por mostrar con vuestra presencia aquí vuestra adhesión al proyecto que queremos llevar a cabo en los próximos meses. Tenemos un gran reto entre manos. Organizar una consulta popular no es una tarea fácil. Una consulta popular, además, promovida por los ciudadanos. Y la queremos realizar con todos vosotros y con todas vosotras y con todos los durangueses. Cuantos más, mejor, porque como ya ha dicho Aizpea y hemos repetido desde el principio en Gure Esku Dago, nos importa el resultado de esa consulta, nos importa la pregunta que vayamos a hacer, pero sobre todo nos importa bueno, pues llevar a cabo ese derecho que tenemos, que es el de el derecho a decidir, y nos importa que sea de una manera participativa. Es un reto difícil, pero lo afrontamos con mucha fuerza y con mucha ilusión. Así ha sido desde el principio y así nos sentimos ahora también. Como ya adelantamos en junio, Gure Esku Dago de Durango va a realizar una consulta popular relativa al futuro político de este país. Y la consulta será, y esto es nuevo, el 21 de mayo de 2017. Como sabéis, otros pueblos del duranguesado también están trabajando en esa misma línea, con esa misma previsión y con esa misma fecha. 2017an galdeketa egingo genuela esan genizuen eta egingo dugu. Maiatzaren 21ean izango da gure etorkizun politikoari buruzko herri galdeketa. Ez da makala eskuartean dugun erronka. Herritarrok antolatutako galdeketa bada, herritarrontzat eta herritarrekin. Baina indarrez eta ilusioz ekin genion bide honi eta hala jarraitzen dugu, ilusioa handiz jarraitzen dugu. Durangon bezala, entzungo zenuten, lehenago ere esan baitugu, eskualdeko beste herri batzuetan ere, ildo beretik eta data berarekin lanean ari dira. Bueno, ba, nire aipatutako bide horretan, eman beharreko lehen urratsa, gure esku dago eginda duen protokoloan zehazten den bezala, sinadura bilketa da. Izan ere, sinadura bilketak
herritarren babesa erakusten duen neurrian, zilegitasuna ematen dio herri galdeketari. Aipatu dizuedan protokolo horren arabera eta nazioarteko legediak ere horrela jasotzen du, 25.000 eta 100.000 biztanle arteko biztanleria daukan herrietan, gutxi gora bera, 5%-ak sinatu beharko luke, zilegitasun hori lortzeko. Beraz, Durangoren kasuan, gure kasuan, gutxi gora bera 1.500 sinadura bildu beharko genituzke eta bildu nahi ditugu. Dakizuenez, hasita gaude dagoeneko lan horretan, urriaren 6-an hasi ginen sinadurak biltzen, eta dagoeneko 1.000 sinadura inguru lortu ditugu. Baina jakina jarraituko dugu aurrera aipatutako maila horretara heltzeko eta maila horretatik haratago joateko, hori da gure erronka. Como ha comentado Nerea, hemos emprendido con ilusión ese camino hacia la consulta popular que llevaremos a cabo en mayo. Y en ese camino, el primer paso a dar es la recogida de firmas, siguiendo el protocolo establecido por Gure Esku Dago. La recogida de firmas es un paso importante, porque el apoyo que la ciudadanía muestra a este proceso mediante su firma es precisamente la vía para dotarla de legitimidad. Según el protocolo que os he mencionado y según también la normativa internacional, en los pueblos que cuentan con una población entre 25.000 y 100.000 habitantes, debería firmar un 5% de la población para llegar a ese nivel de legitimidad adecuado. Pues, por tanto, en el caso de Durango, deberíamos reunir y pretendemos reunir al menos 1.500 firmas. Como ya sabréis, llevamos ya bastantes semanas recogiendo firmas. Empezamos el 6 de octubre y a lo largo de estas semanas hemos recogido aproximadamente 1.000 firmas. Indudablemente tenemos que seguir en ello, tenemos que seguir con la recogida de firmas para llegar a ese umbral que os he mencionado y no solo para llegar a ese umbral, sino para superarlo. Es nuestro reto. Astero ateratzen gara kalera, egoitza nagusia Andramarin daukagu, Andramariko elizpean, baina azken asteetan hainbat auzotara mugitu gara, Tabira, San Fausto, Landako ingurura, eta jarraituko dugu astero ateratzen. Nos habréis visto en la calle, en Andramari sobre todo, porque es nuestra sede los jueves y los sábados, pero es verdad que en las últimas semanas nos hemos movido también a diferentes barrios de Durango. Hemos estado en Tabira, en San Fausto, en Landako y seguiremos de aquí a final de año, continuaremos con la recogida de firmas. Si alguno de vosotros no ha firmado y quiere firmar, pues hemos puesto la mesa en el exterior, así que luego tenéis la oportunidad. Lehen urratsa, sinadura bilketa da, baina gero beste pauso batzuk eman beharko ditugu. Eta haien artean garrantzitsuenetariko bat galdera izango da. Galdera zein izango den erabakitzea. Eta hemen matematek parte hartu nahi du. Galdera. Bale, ba, oraindik ere ez dakigu zer galdetuko dugun. Eta hori ere, era parte hartzaile batean egin nahiko genuke, zuekin. Zuekin eta durangar guztiekin. Gabonen ostean, lantalde bat eratuko dugu, nahiko genuke lantalde hori alik eta anitzena eta zabalena izatea, eta haiei beste herri batzuetako esperientzia erakutsiko zaie, hainbat informazio emango zaie, eta hausnarketa eta eztabaida baten ondorioz, lantalde horrek maiatzaren 21ean egingo den galdera erabakiko du. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a hacer el día 21 de mayo? Pues está sin decidir. Ese es precisamente el siguiente paso y es un paso muy importante. Decidir cuál va a ser la pregunta, qué es lo que vamos a preguntar. Y quisiéramos que ese ejercicio fuera también participativo, que participarais todos vosotros. Queremos reunir un grupo de gente, queremos hacer un grupo de trabajo después de las Navidades. Nos gustaría que fuera lo más amplio posible, que recogiera diferentes sensibilidades. A ese grupo de trabajo se le van a ofrecer otras experiencias de otros pueblos, información y todos los datos que requieran. Y después de un proceso de reflexión y de debate, ese grupo decidirá cuál es la pregunta que se va a hacer el día 21 de mayo aquí en Durango. Y como os decía, no hace falta decir que todas vosotras y vosotros estáis invitados y todos los durangueses y duranguesas, por supuesto. Bueno, barduan bukatzeko, hasieran esan dugunari berriro helduz, eskerrak eman, gaur ona etortzeagatik eta maiatzean egingo dugun herri galdeketa horri zuen babesa adierazteagatik,
Orain egingo duguna da argazkia, guretzat oso importantea da, ze argazkiaren bidez, ba, zuen babesa erakutsiko duzue. Baloratu dugu hobe daukagula kanpoan egitea argitasunagatik, asko sarri hobea dagoelako, beraz aterako gara kanpora, kokatuko gaituzte, egingo dugu argazkia, baina gero berriro, nahi duzuen guztiok, gonbidatuta zaudete berriro bueltatzera ona, zuen ere, luntzaren aitzakian, ba, gure artean hitz egiteko eta berba izateko, berba egiteko aukera eduki daigun. Beraz, mila esker. Kalderaren inguruan, edo nahi dezuen gaien inguruan. Eskerrik asko guztioi.